bienvenidos a un nuevo video de este canal, La Caja Solar. Mi nombre es Jesús y hoy vamos a hablar de esta moneda de la República de Chile. Una moneda que circuló de 1960 a 1970, con un valor de 10 centésimos, como se le conocía entonces, en una aleación de bronce y aluminio, con un peso de 8 gramos, un diámetro de 27.17 milímetros, un espesor de 2.08 milímetros. Podemos ver su alineación, moneda, canto liso. Podemos ver sus detalles. Aquí podemos ver el cóndor andino volador, conocido por los amigos como Vultur Gryphus. Y las letras República de Chile. De este otro lado tenemos que el valor 10 centésimos, la fecha, la marca de la casa de moneda y esta E, que significa que son 10 centésimos de un escudo. En ese entonces en Chile se manejaban los escudos, no los pesos. Los pesos entraron después. Y aproximadamente un escudo equivalía como a 1000 pesos. Continuando con los detalles de la moneda, podemos comentar que el ave que está aquí, normalmente estamos acostumbrados a ver águilas en las monedas. En este caso es un cóndor, que es el ave más grande que puede volar. Y la encontraremos en las montañas de los Andes y en las costas, en algunas partes de las costas del Pacífico, especialmente en Chile. Algunas variantes que podemos mencionar de esta moneda serían en la fecha, en el número, en el 3, en la de 1963. Podemos encontrar algunas variantes en el número 3. Se le conoce como 3 completo o incompleto. Y en cuanto al valor de esta moneda, pues varía mucho de dónde la vendas. Pero regularmente, en buenas condiciones, la andaremos encontrando desde unos 4 pesos hasta unos 40 pesos aproximadamente, ya dependiendo de la condición y las fechas. Habría que fijarse, por ejemplo, en la del 63, que tiene variantes en la fecha. Las del 67 y 60, que tienen tipo proof. La de 1970, que tiene la fecha más grande. Pero en general es una moneda bastante coleccionable. Obviamente marcó un momento en la historia de Chile, una moneda que representa los escudos y no el peso, y es una moneda pues muy bien hecha, es muy atractiva, un buen diseño. Y bueno, eso sería todo por el momento. Gracias por ver el video, no olviden darle like, suscríbanse y hasta la próxima.